mí. Más estrecha es la puerta y angosto es el camino que Cristo trazó para mí. Sí, mis hermanos y amigos, angosto, angosto es el camino que lleva a la salvación, angosto es el camino que lleva a la vida eterna, el camino ancho, el camino amplio, ese lleva a la condenación, pero el camino angosto, que es el camino de Cristo Jesús, nos lleva al reino de los cielos, nos lleva gloria al nombre del Señor, a una ciudad de luz, a una ciudad donde hay habitación de oro, donde las calles son de oro, allá mis amigos lo quieren llevar, pero es necesario que tenemos que arrepentirnos, gloria al nombre de Jesús. Hasta aquí, gloria al nombre del Señor, los himnos. Seguimos en el culto, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, este es un culto para la gloria y honra del Señor. Aleluya, son bienaventurados los que oyen la palabra del Señor, los que la leen, pero más bienaventurado aquel que hace y practica esta palabra. Aleluya, hay gente que tiene miedo entrar al evangelio porque dice que no, que es difícil, pero yo te digo, amigo, no es verdad, porque cuando uno entra a los caminos del Señor, no hace nada por su propia fuerza, lo hace con el poder y la gracia de Cristo Jesús, y cuando es con la gracia de Cristo, todo fluye, todo se puede. El hombre sin Cristo no puede hacer nada, pero con la ayuda del Señor, todo lo puede lograr. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. En esta hora vamos a tener una poderosa lectura de la palabra del Señor con nuestro hermano Edgardo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Poder en Jesús, poder en la sangre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y porque Cristo vive, nosotros vivimos. Amén. En este momento se va a dar la lectura de la poderosa palabra de Dios. Le invito, hermano, a abrir la Sagrada Escritura en el libro de San Juan 3:16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Y todo aquel amigo que nos está escuchando, donde llegan las ondas de sonido, si tiene su Biblia, puede seguir la lectura. Aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Yo leo, hermano, y usted me acompaña con la mirada en la lectura en la Biblia. Aleluya. San Juan capítulo 3, versículo 16. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahí vemos como título que tiene la porción "De tal manera amó Dios al mundo". Y cada vez que leemos la poderosa palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Oramos por la palabra de Dios. Padre celestial, Dios mío, a esta hora, Dios, te damos gracias, Dios mío, por la vida. Gracias por la oportunidad, Dios, de la gloria, por traernos y permitirnos estar en este lugar predicando su palabra, Dios, ya que usted dice en su palabra, Señor, que vamos por el mundo y prediquemos el evangelio, Dios, de la gloria a toda criatura. Y todo aquel que cree y fue bautizado será salvo. Dios de la gloria, gracias por su palabra, por la vida y por la oportunidad, Señor amado. Que sea usted bendiciendo, Dios, y rescatando la alma en este lugar, Padre. De la gloria, glorifícate en este día, en esta mañana, en este lugar. Derrama tu presencia, tu poder, Dios mío. Y sea usted salvando la alma, Dios mío, librando la alma de la muerte, Dios. Todo aquel que esté enfermo y escuche esta palabra, sea sano a esta hora. Todo aquel que esté, Dios mío, caído, levántalo. El que esté, Dios mío,
Dios de la gloria en peligro de muerte, rescata su alma, Dios. Tú permita que las almas se pierdan, Padre. Rescata, Dios, de la gloria de la alma, ya que usted da vida. Usted es un Dios, Dios mío, Padre eterno, que vino a salvar al hombre, Padre, del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Padre bendito, si nosotros obedecemos su palabra y venimos y nos reconciliamos, Padre, la gloria, o nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Cristo, Dios, usted es el único que nos puede salvar y llevarnos al reino eterno. Gracias, mi Dios, por la vida y gracias por la oportunidad, Señor, y sígase glorificando en esta mañana, en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre. Le damos la gloria y la honra al Señor por haber escuchado la lectura de la palabra. Cristo no vino para condenar al mundo. Él vino para dar vida y para darle la abundancia. Pero a todo aquel que quiera, todo aquel que desee, todo aquel que busque al Señor, Él está dispuesto en este día y todos los días a liberarlo de cualquier circunstancia adversa que se le esté presentando a usted. Gloria a Dios. También vamos a dejar a nuestra hermana, aleluya, Verónica, que nos va a traer unas alabanzas para la gloria y honra del Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Poder en Cristo. Gloria a Dios Santo. Y mi hermano, Cristo. Y a su nombre. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial en esta mañana gloriosa. Gracias le damos al Padre. Por las calles de Palestina, Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Palestina, Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Por las calles de Palestina Cristo andaba, predicando la verdad del Evangelio. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo sanaba a los enfermos, daba de comer y también de beber. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada. Cristo es el mismo, no ha cambiado nada. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Ven a beber del agua de la vida. Ven a beber de Cristo Jesús. Estamos en este lugar predicando la salvación. Estamos en este lugar predicando la salvación. Que Cristo dejó para todo el pecador. Que Cristo dejó para todo el pecador. Ven, sálvate a mí, lo mío. Ven, sálvate a mí, la mía. Ven, sálvate a mí, lo mío. Porque Cristo me venía. Ven, sálvate a mí, lo mío. Ven, sálvate a mí, la mía. Ven, sálvate amigo mío, porque Cristo viene ya. Viene, 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 viene el Salvador. Jesucristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios. Viene, viene.
cielo, estamos en este lugar, predicando la salvación, que Cristo vengó para perdonar al pecador, que Cristo vengó para perdonar al pecador. Ven, sálvate, amigo mío, ven, sálvate, amiga mía, ven, sálvate, amigo mío, porque Cristo viene ya. Ven, sálvate, amigo mío, ven, sálvate, amiga mía, ven, sálvate, amigo mío, porque Cristo viene ya. Viene, 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 viene el Salvador, Jesucristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios. Viene, 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 viene el Salvador, Jesucristo viene pronto, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. A su nombre. Aleluya. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, poder para salvación de esta alma que Cristo está buscando en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aunque nos tengan por locos, pero alabamos al Cristo de la gloria. Somos locos para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 55. Aleluya. Para dar la palabra de nuestro Dios en esta mañana a cada uno de nuestros amigos y también para nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a leer en la honra al Padre, en la honra al Hijo y en la honra al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted tiene una Biblia en casa, amigo, amiga, que lo escucha, tómela y ubíquese en el libro de Isaías, capítulo 55, del verso 1 al verso 13. Lo hacemos, como dije anteriormente, honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice el Señor en esta mañana, ustedes me siguen con la mirada, misericordia gratuita para todos, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sace? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamará gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, pueblo de Naranjal. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Aleluya. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés,
En lugar de la ortiga crecerá allá y será llevada por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aleluya. Vamos a orar por la palabra, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Eterno Rey de Gloria, en esta preciosa mañana, pongo delante de ti mi vida, Señor, aleluya. Todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo, Padre, a ti te pertenece. Y todo, Padre, lo que se haga aquí en este lugar, sea para honrar tu nombre, para darte gloria, para darte alabanza, para que tu palabra fluya, para que tu palabra corra. Toca las almas, toca las vidas, toca los corazones, quita la dureza del corazón del hombre y haz que preste atención a esta palabra, Padre, porque así como en los tiempos de Noé, Padre, comían, vendían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, Señor, pero no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Así estamos en estos tiempos, Señor. Ten misericordia de esta ciudad de Naranjal en el nombre de Jesús y danos victoria, Señor amado. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. La lectura empieza con un título que dice misericordia gratuita. Aleluya. Cristo extiende su misericordia a Naranjal y es una misericordia que no le cuesta nada, porque ya Cristo pagó el precio por la vida de cada uno de los naranjaleños, por la vida de cada uno de los hombres y mujeres de este sector llamado el Pescadito. Aleluya. Cristo no hace acepción de personas. En Cristo no hay clases sociales. Por eso venimos a este lugar. La gente dice, vaya al Pescadito, porque ahí están los borrachos. Pero la Biblia me dice aquí en Isaías 55:7, deje el hombre impío su camino. Aleluya. Y cuando habla de un hombre impío, habla de un hombre que un día conoció la palabra, de un hombre que un día fue evangélico, de un hombre que un día anduvo en los caminos del Señor, pero que se ha retrocedido, que ha vuelto atrás, que ha dejado la palabra del Señor. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Habla de alguien que fue cristiano, porque hoy por las calles deambula gran cantidad de hombres y mujeres que un día estuvieron en la iglesia adorando y glorificando el nombre del Señor y hoy se han vuelto al pecado, se han vuelto al mundo. Por eso el Señor le habla en esta mañana y dice, deje el impío su camino. Aleluya. El Señor le dice, oiga, ustedes que un día fueron piadosos, ustedes que un día proclamaron esta palabra, ustedes han retrocedido, ustedes han cambiado la gloria de Dios por la inmundicia, por el pecado, por la maldad. Vuélvete, hijo mío, vuélvete, hija mía, te dice el Señor, que como vas, está en peligro de que puedas morirte y caer en el infierno eterno. Aleluya. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Cristo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que se mofa, que se burla y que tiene en poco la palabra de Dios. Pero un día, mi amigo, estarás en la presencia del Señor y Él te va a recordar este momento. Él te va a recordar este día que escuchaste su palabra y no le prestaste atención. Que escuchaste su palabra y hiciste caso omiso. Aleluya. Se le dice, deja el hombre impío. Esos que conocen la palabra y ahora están en borrachera, ahora están en droga, ahora están en orgía, ahora levantan las manos. En el infierno la levantarán, pero pidiendo misericordia, la cual ya no les va a ser dada. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y también le dice, deja el hombre impío, y dice el hombre inicuo,
Ese hombre que es pecador, que nunca ha conocido, que nunca se ha acercado a Dios, el Señor le dice: tú también deja tus malos caminos, deja tus malos hábitos, deja tu pecado, que yo vengo pronto, y si tú no te has arrepentido, tendrás un problema grande en el reino de los cielos. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. Hay mucha gente que pasa y dice: bueno, este licenciado está loco. Yo sí le quiero decir que estoy loco, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Aleluya. Pero para nosotros es vida eterna, dice la Biblia. Así que, mi amigo, le dice el hombre inicuo, el hombre que su pensamiento esté entenebrecido, ese hombre que esté en la casa, que esté en la cama, que esté en el trabajo, pero está trabajando y está pensando hacer el mal, está pensando hacer cosas que no le agradan a Dios. Aleluya. A él también le dice el Señor: el hombre inicuo, deje sus pensamientos. Deje esos pensamientos de pornografía. Deje esos pensamientos de estar maquinando a qué hora se va tu vecino, tal vez para ir donde la esposa de tu prójimo. Aleluya. Deja de estar maquinando vender droga para que se corrompan niños inocentes. Aleluya. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque los niños se pierden, jovencitos de 14, 15 años, usted les ve que la vida ya se la han desgraciado, fumando la droga, fumando la H, fumando cosas que le van a hacer daño, porque hay gente adulta, gente corrompida, que le está dañando la mente al futuro de esta patria. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y no dice: yo no quiero el evangelio, porque el evangelio es muy duro. Mentira del diablo. El evangelio no es duro. El evangelio es fácil para el que se entrega, para el que busca a Cristo, para el que le pone empeño a esta palabra. Tú que me escuchas en esta mañana, amigo, amiga, así sea que seas ingeniera, doctora, sea la mejor dama de esta ciudad, tú necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Aleluya. Hay gente que dice que la palabra de Dios solamente es para los pobres, pero te digo que estás equivocado, mi amigo, mi amiga. También es para usted. Usted necesita de Cristo, porque apartado de Cristo nada podemos hacer. Mis amigos que están aquí y que pasan libando cada vez y cuando, aleluya, la Biblia dice que los borrachos no podrán entrar en el reino de los cielos. Y no es que te estamos criticando, el evangélico no critica, el evangélico lo que hace es decirte la verdad, porque pronto Cristo viene, y si no estás arrepentido, el infierno te espera. Aleluya. ¿Quieres ser el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y el diablo se va a levantar, eso lo tenemos claro. Aleluya. Aleluya. ¿Quieres ser el que vive? Cristo. Pero cuando el diablo se levante, porque Dios está haciendo su obra. Aleluya. Déjale un aplauso al Señor. Le caen a uno, le caen un... Así que también le dice: hombre impío, deja tus pensamientos. Aleluya. Y vuélvete a Jehová. Tiene que volverse el impío, tiene que volverse el pecador, tiene que volverse el borracho, tiene que volverse el adúltero, tiene que volverse el mentiroso, tiene que volverse el fornicario, el que hace mal en esta tierra. Y todos somos pecadores, todos hemos pecado ante Dios. Porque algunos dicen: no, los evangélicos se arrepienten porque fueron ladrones, fueron matones. Sí, fuimos, pero ahora por la gracia y misericordia de Dios ya no lo somos. Cristo nos ha cambiado. Aleluya. Y por eso es que tenemos la frente en alto, para poderle decir: amigo, vuélvase a Jehová,
vuelva a Cristo, arrepiéntase que Cristo viene. Aleluya. Hace cerca de 3 años sucedió un terremoto en Esmeralda y Manabí, y la gente de aquí de Naranjal decía, no, es que esa gente en Manabí, en Esmeralda, son la más perversa, por eso les vino el castigo. Pero yo te digo, amigo naranjaleño, que Dios está dando un aviso, Dios está dando una alerta. Cada vez vienen temblores y vienen más fuertes, pero la gente no se vuelve a Dios. Tú no sabes lo que puede ocurrir, como en tiempos de Noé. Decía Noé que entraran en el arca, la gente no le obedeció, y lo hizo cuando ya el arca estaba cerrada. Hoy el arca es el Evangelio de Cristo. Corre al arca del Señor. Vuélvete a Cristo. Aleluya. Entonces, hombre impío, deja tu camino. Mujer impía, deja tus pensamientos. Vuélvete al Señor. Deja de maquinar cosas que no le agradan al Señor. Aleluya. Precioso el Señor. Yo le hago una invitación a todos los amigos, a todas las amigas que han escuchado este corto mensaje. Si Cristo tocó tu corazón, ven y arrepiéntete en esta mañana. Porque valiente no es el que tiene una botella, ese es cobarde, porque no se sabe enfrentar a los problemas. Tiene que sumirse en el alcohol. Pero el hombre valiente es el que toma la palabra de Dios y dice, yo no vuelvo a la borrachera. Yo le pido perdón a mi esposa, a mis hijos, y trato de cambiar. Aleluya. Y con la ayuda del Señor cambia y se transforma. Valiente es aquel que dice, esposa mía, yo te he fallado, perdóname, hoy me entrego a Cristo y ya no lo vuelvo a hacer. Aleluya. Aleluya. Así que, amigo, amiga, si esta mañana Dios te ha hablado, cierra tus ojos donde te encuentras y haz esta oración conmigo y conviértete a Cristo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios eterno, gracias te doy en esta mañana por esta palabra que ha sido predicada, que ha corrido, Señor amado, conforme tu santa y bendita voluntad. Dios mío, perdona mis pecados. Sé que he fallado, sé que he pecado delante de ti. Me arrepiento en esta hora y te pido, Padre Santo, que inscriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para cuando tú pases lista allá en el reino de los cielos, yo pueda decir, heme aquí, Señor. Padre, en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Toma control de mi vida en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Si usted hizo esta oración, usted se ha convertido en un hijo o en una hija de Dios. Aleluya. Y tiene que buscar una congregación. La nuestra está ubicada en la calle Tarqui y en la calle Atahualpa. Allí está la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Ecuador. Aleluya. Está cordialmente invitado a los cultos. El horario de culto son de 7 a 9, 9 y media de la noche, desde los días martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Allí estaremos dando una palabra de vida, una palabra que cambia y que transforma. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Nuestro hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gracias, Padre bueno, te damos en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesús. Y te pedimos, Señor amado Dios, oh Santo de poder, que el Señor amado Santo toque los corazones, la mente, la conciencia, el corazón, Señor del hombre, Cristo amado. Oh Señor, porque creemos, porque tu palabra dice que el Dios de este siglo, que Satanás ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos, para que viendo no vean, Señor, y escuchando no entiendan tu palabra. Pero hoy, Señor, en esta tarde creemos que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, que tu palabra, Cristo de los cielos, Señor, hará, Señor, la obra en el corazón.
corazón, Señor, del hombre. Oh, bendito santo, y te damos la gracia, Padre bueno, porque usted nos ha permitido, Señor, en esta mañana predicar tu palabra. Usted nos ha permitido, Señor, hacer llegar el mensaje de vida, la palabra de salvación a cada hombre, al hombre, a la mujer, al niño. Oh, Señor santo, y te damos la gracia, porque, Señor eterno, oh, bendito Dios, usted alcanzará toda alma, Señor, que escuchó el mensaje, lo alcanzará con su misericordia y lo traerá, Señor, delante de su presencia, porque su voluntad, Cristo de la gloria, es que ningún alma se pierda, es que ningún alma caiga en condenación, sino que todo venga al arrepentimiento, que todo entre al reino de los cielos, una ciudad, Señor, santa, a una ciudad llena de paz, de luz, de gozo. Oh, Cristo amado, porque usted el infierno no ha hecho para el hombre, lo ha hecho para Satanás y sus ángeles, porque para tu siervo, para aquel que cree tu nombre, Cristo, hay una habitación en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! De Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3, 4 y 5. Mi amigos, aquel que tenga la Santa Escritura, abra, gloria al nombre del Señor, para leer juntos, gloria al nombre de Cristo Jesús, para que vayamos comparando lo que el Señor Jesucristo, gloria al nombre de Jesús, en esta noche, gloria al nombre del Señor, en esta mañana, oh, gloria al nombre de Cristo Jesús, va a hablar a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra conciencia. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Cuando lo tengan, digamos amén. Y leemos, gloria al nombre del Señor, la bendita y poderosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres procedan, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Oramos, gloria al nombre del Señor, para que sea Dios en esta mañana, gloria al nombre del Señor, usando nuestra vida, gloria al nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesús. Y te pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra salga, Señor, con poder y autoridad. Y entre, Señor, el corazón del joven, del anciano, Señor eterno. Y quede, Señor, tu palabra, Cristo de la gloria, Señor amado, sembrado, escrita en la tabla de sus corazones, bendito Dios. Porque, Señor amado, creemos que tu palabra no volverá vacía. Porque tu palabra, Señor, hará, oh Señor, conforme a tu santa y buena voluntad. Porque, Cristo amado, usted no vino a condenar al mundo, sino usted vino a salvar, Señor santo, al mundo. Porque su voluntad es que toda alma proceda, Señor, al arrepentimiento. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amados amigos, gloria al nombre del Señor y hermanos. Hoy en esta mañana el Señor Jesucristo quiere y ha querido, gloria al nombre del Señor, que su palabra sea anunciada en esta mañana, gloria al nombre de Cristo Jesús. Porque dice, gloria al nombre del Señor, y este evangelio se va predicando en el mundo entero. Y entonces vendrá el fin. El evangelio, esta palabra de salvación, será predicada en el mundo entero, en todo lugar, en todo, gloria al nombre del Señor, en todo país, en todo continente. La palabra de Dios será predicada, porque eso es una señal de que Cristo, oh Señor santo, viene a levantar a su pueblo. Será predicado el evangelio, la bendita y santa palabra, este evangelio de salvación. Esta palabra tiene que ser predicada tal como nuestro Señor Jesucristo ha dejado escrito, sin quitarle, sin aumentarle, porque muchos lo están quitando, otros lo están aumentando y otros lo quieren arreglar. Pero como está escrito, no era el nombre del Señor, lo dejó escrito el poder del Espíritu Santo para que nosotros creamos y seamos salvos. Para que a usted, mi amigo, mi amiga, nadie le engañe, usted escurriña la
Santa Escritura. Si usted no tiene una Biblia, usted compre una Biblia, porque esa es la palabra que usted no le va a dejar llevarse de un lado para otro. Esa es la palabra de que usted le va a gloria al nombre de Jesús a guiar hacia todo el conocimiento, hacia el entendimiento. Y mientras usted lea la palabra, lea la Biblia, a usted nadie lo va a engañar. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dice su palabra, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Jesucristo. Lo bueno y agradable delante del Padre Jehová, de los ejércitos, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Lo agradable es que usted entregue su corazón a Cristo. Lo agradable es que usted venga al arrepentimiento. Y si usted dirá, yo no tengo pecado, pecado no recibir a Cristo en su corazón. Porque dice Dios su palabra, gloria al nombre del Señor. Oh, bendito el nombre de Cristo Jesús. Que aquel que cree en Cristo sea nuestro Señor Jesucristo como Dios y Salvador de nuestra vida, dice que ese no es condenado. Pero aquel dice que no ha creído, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído de que Cristo vino a este mundo, pero no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvar al mundo. Cristo vino para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos sean salvos. Oh, gloria al nombre del Señor, mediante Cristo Jesús. Y nadie más puede salvarlo. Solo Cristo Jesús es el único quien puede darle a usted, mi amigo, mi amiga, salvación. Usted no se debe engañar de nadie. Y en esta mañana usted está escuchando la palabra de Dios para que usted, oh, gloria al nombre del Señor, no se pierda, sino que un día usted entre al reino de los cielos. Porque hay una ciudad eterna en los cielos esperándola a usted, mi amigo, mi amiga. Hay una habitación de oro en el tercer cielo, ahí lo está esperando. Dice que hay calles de oro, la ciudad entera es de oro, donde gloria al nombre del Señor. Allá usted no va a tener que trabajar. Allá ya no hay más tristeza. Allá ya no hay más angustia. Allá ya no hay más dolor. Allá ya no hay más sufrimiento, y nuestro Señor Jesucristo, Él mismo enjuagará su lágrima, enjuagará sus ojos de toda lágrima que ahí, oh, gloria al nombre del Señor, pueda manar. Dice gloria al nombre del Señor, este es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Lo agradable, gloria al nombre del Señor, es que usted reconozca que Cristo murió por usted. Que nadie más ha hecho ninguna otra cosa. Solo Cristo Jesús es el único que derramó su sangre para que usted no se pierda. Para que usted tenga salvación y tenga vida eterna. Porque la salvación no se compra ni con oro ni con plata. La salvación no obtenemos caminando 5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros de rodillas. La salvación no se obtiene flagelándose el cuerpo. La salvación no se obtiene haciendo cuantos ruegos de día y de noche. La salvación se obtiene recibiendo a Cristo en el corazón. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Él es el único mediador, dice en su palabra. Seguimos, gloria al nombre de Cristo Jesús. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios el Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque mis amigos, mis hermanos, hay cuantos falsos predicadores que andan engañando a la gente. Pero nosotros no estamos para engañar a la gente. Nosotros estamos para predicar el Evangelio de salvación, la palabra de vida eterna. Muchos andan por ahí diciendo que no hay infierno. Muchos andan diciendo que no importa lo que vivo, como viva, no importa cómo habla, no importa cómo hable, no importa que así vas al cielo.
muchos andan diciendo que no importa, que le van a pedir permiso a Dios para emborracharse, que le van a pedir permiso a Dios para caer en adulterio, fornicación. Muchos están diciendo que le piden permiso a Dios y se van a deleitarse en la fiesta, en la fiesta pagana. Y no hay infierno, muchos dicen. Pero porque hay un infierno que primeramente el infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero ahora por causa del pecado, porque el hombre endurece el corazón, porque aún escuchando la palabra no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere venir a los pies de Cristo, y muchos mueren en pecado. Y todo aquel que muere en pecado y no se arrepiente, dice Dios en su palabra, que la paga para el pecado es la muerte. Oh, gloria al nombre de Cristo Jesús. Todo aquel que muere en pecado, dice que va a caer en condenación. Pero de eso Cristo quiere librarnos. De esa condenación eterna, de ahí Cristo quiere librarnos, que no vayamos a ese lugar. Y dirá, ¿dónde está escrito la palabra infierno? Cuando si leemos, gloria al nombre del Señor, el Santo Evangelio según San Lucas, ahí está la prédica que dio nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando nuestro amado, el Cristo de la gloria, el Cordero bendito, dijo y comenzó diciendo que había un rico, pero también había un pobre llamado Lázaro. Y el rico murió, y también dice que murió el pobre. Y cuando murió el pobre, dice que fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Pero dice también que murió el rico, aquel rico que pensó que la salvación iba a comprar con dinero, aquel que pensaba que la salvación iba a obtener después de muerto. Dice que murió aquel rico. Y cuando él despertó, dice la palabra que él despertó en tormento. Dice que él, cuando se dio cuenta el rico después de muerto, él dice que se levantó, y ahí cuando él abrió sus ojos y se pudo dar cuenta, estaba siendo atormentado en una llama. Gloria a Dios. Pero dice lo que hoy leemos en la palabra, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento. El cual quiere, dice, que todos vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es que a usted, mi amigo, si usted le recibe a Cristo, hay un lugar en los cielos. La llamada a la Nueva Jerusalén. Si muere en Cristo Jesús, usted nunca va a sufrir condenación. Si usted muere en Cristo Jesús, oh, gloria al nombre del Señor, usted va al paraíso. Y usted dirá, mi amigo, ¿y dónde está el paraíso? Cuando Cristo fue crucificado, estaba, dice que juntamente habían dos malhechores. Pero Cristo no fue crucificado por malhechor. Cristo fue crucificado por usted y por mí, mi amigo. Lo que nosotros debíamos de haber pagado por nuestro pecado, por nuestra traición, por nuestra propia iniquidad, Jesucristo voluntariamente dijo, yo muero por él, yo doy mi vida por él, porque yo no quiero que él se vaya al lugar de tormento. Y Cristo voluntariamente se ofreció, y voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Y voluntariamente lo crucificaron, lo mataron, le azotaron, le escupieron, le dijeron blasfemo, le dijeron Belcebú. Y cuánto le aborrecieron a Jesucristo. Pero a Cristo nuestro Señor no le importó eso. Lo que a Cristo le importaba es que usted se arrepiente de su pecado. Lo que a Cristo le importaba es que usted reconozca a Cristo como su Dios y su Señor, para que usted no vaya al lugar de tormento. Y como dije, dirán, ¿dónde está el paraíso? Los dos malhechores estaban crucificados, dice, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el uno se burlaba, pero el otro tenía temor de Dios. El otro dijo, Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice Cristo, el cual quiere que todos procedan al arrepentimiento.
Jesucristo le dijo a aquel que estaba crucificado y que había creído en Cristo, le dijo: él mismo estarás en el paraíso. Pero cuánto mentiroso dice que cuando la persona muere, dice, va al limbo, va al purgatorio. Y después de ahí sale del limbo, después de ahí sale del purgatorio y se va al reino de los cielos. Jamás Cristo predicó eso. Jamás las Santas Escrituras han dicho eso. En la Biblia no está escrito un purgatorio. En la Biblia no está escrito una palabra que se llama limbo. No existe, eso es mentira del diablo. Nadie lo va a poder comprobar eso, porque esa palabra son inventos de hombre, esa palabra son doctrinas de hombre, son mandamientos de hombre. Hoy estamos en el nombre del Señor. Dice cualquiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad, porque de tal manera está escrito que aquel que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Después que una persona muere y muere sin Cristo, tan solamente está reservada para el día del juicio eterno, donde le probarán su pecado, donde le dirán por qué estaba en el lugar de tormento. Y de ahí dice que pasará del infierno que está ahorita viviendo, dice que pasará al lago de fuego. Es la muerte segunda, la condenación eterna. Porque no vaya a pensar que la alma que muere y va al infierno va por un tiempo. Hoy ahí se va a terminar de quemar y va a terminarse la persona. No, mis amigos. La persona que va al cielo va por la eternidad a gozarse por la eternidad. Pero también la persona que muere se va a la condenación eterna, va por la eternidad a la condenación, y nadie lo puede salvar. No importa cuánto ruego haga el hombre día y noche, no importa cuántas haciendas, no importa cuántas casas, no importa cuántas mansiones quiera ofrecer o quiera dar, ya no hay forma de salvarse. La salvación se obtiene aquí mientras estemos en vida. Aquí usted, mi amigo, escoge a dónde quiere pasar la eternidad. Aquí usted escoge a dónde quiere ir. O al reino de los cielos haciendo la voluntad de Dios. O también aquel que no hace la voluntad de Dios y no se arrepiente, también se iría por la eternidad al lugar de tormento. Pero, mi amigo, creemos que usted es sabio y entendido, porque usted tiene la mente de Cristo, porque a imagen de Dios fuimos creados, a imagen de Dios fuimos hechos. Usted, mi amiga, mi amigo, usted es inteligente, usted no...